Luz Vega nos dice: Mos, por favor, una oración para ver todos los obstáculos que hemos interpuesto al amor y reconocer que no son reales. Todos ellos están basados en uno, en la culpabilidad. El principal obstáculo que hemos puesto es creernos culpables. Pensar que somos culpables es lo que nos ha llevado a tener una visión de nosotros sin amor. Nos hemos visto como pecadores. Y ese es un obstáculo, el creernos culpables. No somos culpables, pero al creer que lo somos, negamos al amor. De hecho, la culpabilidad es una consecuencia de negar al amor. Pero es un bloqueo que podemos quitar y no lo hemos hecho debido a que insistimos en que somos culpables. Creemos que nacimos culpables y que tenemos que hacer muchas cosas para que se nos quite esa culpa. Y la verdad es que no hay que hacer nada. No hay que hacer nada porque nunca eres culpable. Nunca naciste culpable. No hay culpabilidad en ti ni en nadie más. El querer ver culpabilidad en otros es precisamente lo que nos mantiene en un estado de negación. Negamos al amor. Es el obstáculo mayor, la culpabilidad. Así que el curso de milagros solamente nos va a enseñar cómo quitar esta culpabilidad. Y la quitamos en el momento que nos hacemos a un lado sobre cómo nos juzgamos. Y dejar de juzgarnos como personas que hacen cosas feas o cosas malas es lo que va a permitir que podamos descubrir quiénes somos. También nos sentimos culpables porque nos vemos únicamente como si fuéramos cuerpos. La culpabilidad está asociada a la visión corporal. Cuando te ves como espíritu, no puede haber culpabilidad. Así que los obstáculos que hemos interpuesto al amor, todos están basados en la culpabilidad. El obstáculo de sentirnos con estrés, con miedo, con angustia, de sentir que el futuro se acerca de una manera negativa, todos ellos penden de la culpabilidad. Todos, todos, no hay ninguno que no sea culpabilidad. Es culpabilidad disfrazada. El mundo no te da culpabilidad. Te crees culpable y después ves algo en el mundo. Así que el objetivo del curso de milagros es deshacer la culpabilidad de la mente con la expiación. Una vez que invitas al Espíritu Santo a que te diga quién eres, la expiación se hace presente y borra de tu mente toda culpabilidad. Este proceso ya está en tu mente, solamente tienes que aceptar la expiación. Espíritu Santo, borra de mi mente toda culpabilidad. Pero tienes que darte cuenta, me siento culpable, me creo culpable y no me voy a explicar por qué. Simplemente te voy a entregar la culpa a ti, Espíritu Santo, para que tú la disuelvas. Nunca expliques tu culpabilidad ni trates de indagar de dónde viene, porque la culpa nunca viene de tus ancestros, no viene de las cosas que haces. La culpabilidad no viene del mundo. La culpabilidad está en tu mente como una creencia a la cual le das justificación y uso. La culpabilidad te lleva a un estado de incomodidad que podemos nombrar como infierno. Para salir del infierno, tienes que perdonarte y dejar de verte como culpable. No eres culpable. La culpabilidad se proyecta en este mundo y luego pensamos que este mundo nos da culpa, lo cual es incorrecto. Hay una confusión de causa y efecto. Lo que te causa todos los conflictos en este mundo no es el mundo, sino tu culpabilidad como creencia equivocada. No somos culpables. No importa cómo quieras explicar la culpa, no tiene sentido. Simplemente no eres culpable. Te sientes culpable, lo reconoces. Después recuerdas que no eres culpable y la culpabilidad se la entregas al Espíritu Santo. Eso es todo lo que hay que hacer. No hay que analizar cuándo te empezaste a sentir culpable. Eso te resta tiempo
te hace darle mayor explicación al ego y el ego se queda pues enganchado con esa explicación que tratas de tener. Y si vamos todos, vamos milagreando.